Marcos Martínez. Martínez, ¿eh? Navarro. Espera, Navarro, ahora pondremos. ¿Tú recuerdas el grupo este que tenía con estos, con el que tocaba la armónica y tal? ¿Entonces estabas con él o no estabas con él aún? Con estos no. Vale, con estos no, ¿eh? Este no, aún no lo conocía, Marco, yo. Aviam, aquests autores, dius, ¿eh? Sí, el Cisco. ¿Sabes aquella peluquería pequeñita? ¿Dónde está el Tos San Cugat? ¿El Tos San Cugat? ¿La peluquería? Calle, calle Sant Antoni. Sí. El Marco siempre iba a esa peluquería. Ah, y él, este ah, sí, es el peluquero. Ah, ya sé dónde está. Que son muchos hermanos. No. Este es el Cisco Torres. Cisco Torres, es curioso. Este es el Torres. El que tocaba la armónica era el Guillermo, que vivía aquí en la calle Montserrat. El Guillermo, apuntado que era taxista. Y después pues, vaig tocar también un grupo de armónicas de Sant Cugat, que era gent molt gran, que eran los taxistas de la estación. Tocava el meu germà Guillermo, que en Pau Descansi també tocava l'harmònica, i anàvem a ensenyar a la Unió. Tocava un tal Guillermo, que era taxista. El Guillermo Mora! El Guillermo Mora era el meu germà. Jo amb ells vaig anar a tocar la bateria i vam estar tocant moltíssim de temps. Que també tocava un pintor que vivia al carrer Martorell, com li deien? Era un tio collonot també. Antonio Pegote. Y luego había uno que era Antonio el Pegote. Este era Antonio Pegote. Era muy simpático. Mira, una vez que éramos novios, me vino Marcos a cantar la serenata. Sí. Y se pusieron a cantar, vivíamos aquí detrás en una planta baja. Y enfrente estaba el Canals, sí, vivía enfrente. El Josep Canals, sí. Y tenía un patio y tenían un burro. Sí. Y este el Pegote, cuando empezaban a hacer ruido aquí abajo, a tocar, el burro empezaba a relinchar. Maravilloso. Y cuando acababa el burro, empezaba el Pegote a hacerle el burro. Mira, un hartón de rey. Ay, qué bueno. Porque qué bueno. Ahí saben los dos, el burro. ¿Cómo recuerdas este detalle? Porque este era muy sí. simpático. Ya me entenc. Muy chistoso. I amb ells vam fer aquest grup i em van dir de tocar i vam venir a tocar amb ells. Vam estar també un any o dos tocant la bateria, però ja érem tots casats, eh? Es deien els nois del Vallès, oi? Sí, era el nom que ells tenien. Jo vaig intentar tocar la bateria amb ells i també vam fer moltes sortides, però eren sortides a Torres. A Torres de per aquí, dels voltants. De particulars. De quartos. I anàvem allà, estaves tota la nit tocant amb ells. Teníem una hora o dues. Hasta que ja ho van deixar-ho, perquè ja eren molt, molt grans, també ho eren molt grans. Compte que el meu germà Guillermo me'n portava 18 anys. Em van enganxar per la bateria i no vaig fallar mai més. Vull dir, clar, allà anàvem a ensenyar aquí a la Unió. A sobre que hi ha un... Que, bueno, ara ja ho han transformat, hi havia un local a dalt, i allà teníem la bateria muntada, que era la meva, la vaig portar allà, i allà vam començar a fer, i bueno, li anava bé, perquè vam tocar a la llar d'avis, aquí vam tocar una verbena també, per la gent gran, i s'ho passava en fenomeno. Perquè, a més, les cançons que tocaven ell eren cançons bailables, no? D'aquestes passadobles i tangos, i feien de tot, amb les harmòniques les dominaven, que era massa. Tocava l'harmònica molt bé, que és... Ai, que era el López, no? El López. El López. El Marco sempre López, López. Ves? Aún no lo conocía yo, Marcos. No lo conocía. Sí, yo con el Marcos pues, coincidíamos también, últimamente coincidíamos en casa de Paco Salas. Cuando sí, aún estaba aquí, claro, ahora se ha ido a Ibiza. Pero cuando estaba aquí con Marcos coincidíamos allí, él llevaba la guitarra sí, y tocaba y sí. Mientras yo hacía escultura con el Paco sí. Salas y tal. Y había tocado también mucho con el, a Juan Reverte, que decía poesías. Ay, ya, una sí. poesía que sí, se sí, quedaba sí. mirando a los ojos y te decía una poesía que se ponían los pelos de punta. Ay, qué marco. Y había tocado. Sí, había tocado. Ah, y te enseñaré la foto sí, que tiene. Tiene sí, una foto muy grande. Sí. Porque a él le gustaba... Alma Viva. Alma Viva, ¿eh? Sí, sí, se pusieron y, eso, ¿eh? ¿No, y, hombre? ¿En qué año hablaríamos aquí? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué años? Este, pues ya más para acá. Sí. M'agrada molt que ha vist el póster d'aquest. Sí, a Juan le encantaba todo eso y tenía facilidad. Bueno, después aún seguía tocando. Sí, él me contó que en el año 62 hicieron un concierto memorable en el cinema principal. ¿Este? Ah, caray. ¿Es ese? Aún no estabas con él tampoco, ¿eh? No, ay, qué bueno, ¿recuerdas de haberse lo contado con él, no? Claro, y de enseñarme esto y explicármelo. Ay, qué bonito, sí. Es que ya ves, ahí eso. Mira, este es el López. Vale, entonces era 1962 este, ¿eh? Sí. Thank you.
flamencas se cuelgan en la silla. Ah, qué bien. En aquella silla que tienen ellos. Aquí en la silla. Aquí de guitarra flamenca, más maca. Que tenía el Marco. Tres o cuatro tiene. Ay, Dios mío. Esta es la que tocaba más entonces, ¿eh? Bueno, tiene tres buenas. Lo que pasa que la otra... Ay, mira, se la rompe. Esta tiene una cuerda rota, ayer saqué la otra y también la tiene. Es que cuando no se tocan, se rompen las cuerdas. Te voy a buscar otra. Sí, sí. Porque esta está rota y no va la otra rota. A ver si la otra... Ahora ya faremos esto. Las dues guitarras del Marcos. Ara veurem quina de les dues a mi em sembla que sona millor. Aquesta m'ha agradat molt com sona. Y esta ahora la probaremos. Mira, la otra más buena tiene una cuerda rota. Esta me había aprendido con uno que hace guitarras. ¿El Strug? ¿El Strug? No, bueno, había trabajado en el Strug y hace guitarras, pero tanta raza. Y el Marcos iba y le daba clase. Los domingos a la mañana se iba a Tarrasa. Y le hizo una guitarra muy buena y se la dedicó a mi amigo Marcos. Ah, ya. Ahora, la guitarra mejor es esta, ¿eh? Esta es la buena, ¿eh? Hay otra más buena. Ah, sí, ¿hay otra más buena? Otra más buena, lo que pasa es que tiene la cuerda rota. ¿También? Sí. Ah, esta es más sencilla, ¿eh? La guitarra, mira, 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 mira qué pone aquí. Mira, mira, Lola. Claro, es esta la que veías tú hace un momento. Guitarra especialmente construida para mi gran amigo Marcos Martínez. De Ricardo Segura. Vale. Tarrasa. Es el maig, que te decía. Maig de 1991. Qué bonito. Ay, pues esta también es de guitarra. Ay, de Ricardo Segura, de... Ah, también, también. 1988. Claro, esta es más nueva. No, esta es más antigua y esta es más nueva. Pero claro, esta la construyó para él, ¿eh? Sí. Oh, qué maco. No pasa nada, no pasa nada. Y la otra estaría hecha por el Antonio Sabaté. Porque había otro. Sí. Ahí tiene esto puesto. No pasa nada. Café de las Arts. Té bé sona, té un bon so, també. Però clar, la millor és aquella altra. Ja ho veig, la millor és aquella, sens dubte. La guitarra bona per mi, Lola, és la que tens a la funda ara, aquest moment, eh? Home, aquesta guitarra, això és un tresor d'aquests de la vida. Es una guitarra feta, ya lo digo aquí, guitarra especialmente construida para mi gran amigo Marcos Martínez, de Ricardo Segura. Eso con un número 48, maig del 91, Terrassa. Y realmente un sol muy, muy brillante y muy bueno. ¿Aún te acuerdas de tocar? Sí, un poquitín, aún no me acuerdo. Sí, el Hasler. ¿Tú conoces? Ah, sí, Hasler, sí. Pues también siempre iba al taller del Marcos a buscar fuyolas para pintar. Sí. Y me dice, Marco, te voy a hacer una foto y te voy a hacer un dibujo. Ay, ¿y se lo hizo? Míralo. Oh, precioso. Ahora. Yo lo digo, ay, mira, me lo has hecho más viejo. ¿Qué es esta? ¿Qué lo voy a hacer? Mira. Mira, acá está. Acá esta guitarra es esta de aquí. ¿Veus això? Siempre he tenido un gran estima porque siempre, o el primer profesor siempre me marca mucho, ¿no? Y aquí se lo veo bien bien, ¿eh? Y tenía mucha paciencia y seguía mucho de tocar la guitarra, ¿no? Feia muy bien. Y ahora, hablando con su dona, la Lola, estamos reviviendo una miqueta los tiempos pasados y, en fin, la nuestra juventud y, en el caso mío, casi la meva infancia, porque era muy grande, ¿eh? Yo debía tener 14 15 años, no, no tenía más. Y el que me recuerdo, una de las primeras canciones que vaig aprendre amb ell va ser el Obladiu la Dada de los Beatles. Sí. A fer el, amb guitarra, tocar amb guitarra. No cantar, no, perquè no he cantat mai, no? Però tocar amb guitarra. Ara estava dient que Lola, que el Marcos, que va ser el meu professor de guitarra... El Marcos
ens va començar a nosaltres a ensenyar, que ens donava classes a casa seva, al carrer Sant Llorenç. A casa seva, i ens donava classes. Va ser un dels primers que ens va ensenyar. Però van ser 3 o 4, 5... Bé, sí, perquè l'alemany és flamenco, no? Llavors, clar, sí que ens va ensenyar els acords són internacionals, i llavors van dir, però és que ara podem fer música... Y va bueno, y nos va a enseñar una canción, aquella roca. No lo ves, voy buscando pero no lo ves. Te voy hablando pero no lo ves. Y me muero de pensar en ti. Y además, con una corda, con la corda de mí, comenzaba... Era patiti. Y van a decir, mira Marcos, muy bien, pero... De oído, tenía un oído, muy buen oído. Y las manos también tenían muy buenas manos. Y muy buenas manos, porque al final aprendió... Ah, también solfeo. Claro. Yo recuerdo que tenía unas uñas largas. Sí. Yo, entonces tenía 14, 15 años, no tenía más. Y era muy chiquitín. Iba al casal parroquial, que estaba en los cuatro cantones. Sí. Él daba clases allí. Y yo fui allí a estudiar, sí, con él, sí, sí. Y vamos, de siempre que nos encontramos por la calle y que, no, bueno, que nos veíamos, siempre recordábamos esta estima que tenía para él. Thank you.